Sí, nosotros, la marcha de hoy estaba ya avisada a todos los medios, hasta inclusive el personal policial. Nosotros lo único que queremos es que nos dejen llegar hasta IPB. De ahí entrar tres compañeras con un pedido de audiencia que lo vamos a presentar por mesa de entrada y de ahí salir y volvernos cada uno a su casa. ¿Por qué creen que no lo dejan llegar? Y eso habría que preguntarle nuevamente al comisario Suárez, ¿no? Que es el mismo que ha estado en la represión del día miércoles que hemos sufrido nosotros. Bueno, desde el IPB continúan afirmando que ellos no tienen ningún tipo de potestad para otorgarle las obras a ustedes. Sí la tienen. Sí la tienen, porque el plan de emergencia habitacional que está desde el Ministerio de la Planificación del año 2003 determina que uno de los factores importantes para firmar un convenio para que se hagan viviendas por medio de cooperativa es IPB, el municipio y las cooperativas. Si alguno de estos tres no quiere firmar o tenga X razón para firmar, no se puede celebrar el convenio. ¿Cómo van a seguir? Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir protestando porque estamos en nuestro derecho de tener una vivienda digna. No le pedimos un peso a la provincia porque el presupuesto no es provincial. El presupuesto es nacional. Lo único que tiene que hacer IPB es, de última, mandar a sus técnicos, que son gente que está cobrando un sueldo en IPB, a evaluar las obras. El municipio pone sus técnicos, la cooperativa pone sus técnicos para que todos en conjunto tengan el beneficio en común, que es una casa social, donde cuando terminamos de construirla, tenemos que venir a pagarlas a IPB. Bueno, ustedes tienen como líder, lógicamente, Milagro Sala. Bueno, se han comunicado después lo que fue la represión ese día. Milagro vio por televisión, tanto nacional como medios de internet, lo que nos pasó. Se solidarizó mucho con nosotros, pero la lucha es nuestra. ¿Hay independencia en ese sentido, digamos? Cada provincia tiene su autonomía de lo que puede llegar a pensar Milagro, porque cada provincia, cada compañero sabe cuál es la necesidad real de la provincia o de lo que sufren los compañeros. ¿Se encuentran acá las personas que han sido inhabilitadas para acercarse al IPB? No, porque somos respetuosos de la ley. Los compañeros, los 8 compañeros que tienen esa predisposición judicial, los compañeros no están presentes.